Los regidores de oposición presentaron una moción que recibió el apoyo de todos los concejales para recordar la historia de la guerra de 1948. Durante este mes se cumplen 75 años de esta lucha, por lo que el acuerdo pide que la municipalidad realice una publicación en la cual recuerde la reseña histórica de la participación de tantos habitantes de este cantón en esa lucha que convirtió a San Isidro de El General en ciudad mártir. Asimismo, que se incluya a los soldados del Batallón de Buenavista dentro de la remodelación y restauración del Monumento a los Caídos. La iniciativa surgió porque el pasado 23 de febrero de 2023 falleció Rafael Ángel Barquero Mora, último excombatiente de las trincheras del Parque de San Isidro de El General, quien junto a 29 revolucionarios más defendieron la ciudad. Sí, bueno, creo que la moción es muy clara. Don Rafael Ángel Barquero Mora, y aprovecho para mandar un abrazo muy caluroso. Mis condolencias y mi admiración a la familia Barquero Mora y a la familia Barquero Cordero, porque bueno, fue el último soldado, ¿verdad?, de una batalla en la que San Isidro y Pérez de León pues hacen historia una vez más, y que por eso nos dan ese galardón de ciudad mártir. Yo creo que don Rafael Ángel Barquero debe llenarnos de orgullo un día como hoy recordar con ese grupo de señores de Buenavista, que me imagino que en aquel tiempo de Buenavista llegar hasta acá en medio de un combate no era fácil, ¿verdad? Y aguantar 36 horas, frío, hambre, sueño, lo que fuera, y sobrevivir, ¿verdad? Por una lucha que al final tenemos que quedarnos con la lucha, que es lo que la historia nos da 75 años después. Hay compañeros y compañeras. Bueno, doña María del Carmen también tiene su historia con su familia, ¿verdad? Con los Infantes. Yo creo que la petición es muy, muy abierta, ¿verdad? Le da a la administración la potestad de hacerlo de la manera que lo vea mejor. Me he leído el libro y también otros al respecto, y creo que ha faltado darles el mérito a estas personas que lucharon y murieron por nuestras libertades, por lo que ellos en su momento creían que era lo mejor para el país. Recuerdo bien a Alfonso Quezada Hidalgo, con el general de antaño, que toca este tema, uno de nuestros grandes músicos y escritores, pues también lo toca, y desde muy pequeño lo leí, y ahora pues con otros autores que también han hablado al respecto. Cabe indicar que existe un acuerdo del Consejo Municipal para el rescate del Monumento de los Caídos, con el fin de mantener viva la gesta histórica donde tantos hombres perdieron la vida y otros heroicamente pudieron salir vivos de tan sangriento combate.